Filipenses capítulo 4. Capítulo 4 de carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el verso 8. Amén. Amén. Capítulo 4. Verso número 8. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor Jesús de la siguiente manera. Verso 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay todo lo que es, no, perdón, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora lean, ustedes tengan la amabilidad. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que a la vez. Amén. Y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto sed, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, que Dios abra nuestras vidas en esta noche. Amén. Oremos, hermano. Bendito Dios. Señor amado. En esta preciosa noche, Señor. En esta hora rogamos su bendición de lo alto. Le damos gracias, Señor Jesús. Tú eres poderoso, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta noche, Señor. Para comprender tu palabra, Señor. Habla a tu pueblo, poderoso Dios. Te lo pedimos, Señor Jesús. Tu presencia. Derrame tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Háblanos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Tome el asiento, tenga la amabilidad. Bueno, gloria al nombre del Señor. Hace 15 días comenzamos una serie aquí de este versículo y tratamos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Nos quedamos ahí en todo lo que es verdadero. Hoy hablaremos acerca de todo lo honesto. Todo lo honesto. Habíamos quedado la semana antepasada, porque la semana pasada tuvimos el programa de evangelismo, por eso no lo realizamos, esta enseñanza. Pero habíamos quedado en que, bueno, todo lo que es verdadero, haciendo un recordatorio rápidamente, decíamos que para llevar una vida cristiana en victoria es necesario analizar lo que entra en nuestra mente, porque los pensamientos se convierten en acciones, en una forma de vida. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Entonces decía el apóstol Pablo, aconsejando a los filipenses y a nosotros en esta noche, o hace 15 días, todo lo que es verdadero, en esto pensar. En esto pensar. ¿Por qué? Porque a veces dejamos que nuestra mente entre en todo tipo de pensamientos que nos hacen daño. Pensamientos negativos, pensamientos de desánimo, pensamientos de ruina, pensamientos de que no puedo, de que no soy capaz, de que no puedo seguir más adelante. Y esos pensamientos nos van dando un estilo de vida, y por eso es que se ve tanto cristiano quizás seco, tanto cristiano quizás en amargura. Dice la Biblia en Efesios 4:17,
Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con su mente totalmente vacía, vana. Verdadero se ajusta a la verdad, algo que es real, algo que es real. Y decíamos que los programas determinan qué función va a desarrollar un ordenador. Puede ser un ordenador que cueste mucho dinero, pero si no tiene programas, no te va a servir. Si tú le descargas los programas de ese ordenador, eso te va a determinar su función. Nosotros somos lo que pensamos. Los pensamientos no se ven, así como los programas tampoco se ven, pero crean en nosotros un patrón de comportamiento. Los pensamientos producen sentimientos y emociones, y esto nos lleva a una actitud, y la actitud nos lleva a un carácter. ¿Amén? Analizamos que muchas veces no pensamos en lo que pensamos. Se nos vienen pensamientos y pocas veces nos ponemos a pensar en lo que estamos pensando. A ver, ¿tú por qué estás pensando eso? No, lo desechan. Pocas veces hacemos eso y dejamos que ese pensamiento destructivo entre a nuestra vida, y muchas veces le damos más prioridad a ese pensamiento destructivo que a la poderosa palabra de Dios. Y entonces escuchamos la palabra de Dios y salimos de este lugar contentos, pero cuando cruzamos esa puerta y estamos ya en otro sitio, llegan los pensamientos, pensamientos de derrota, y muchas veces nos aferramos más a esos pensamientos que manda el enemigo, a la palabra que nos ha dado nuestro Dios. Amén. Un pensamiento negativo trae desánimo, pero nosotros debemos de creer a la palabra de Dios. Amén. Dios dijo y Él lo hará. Amén. Amén. Dios dijo y Él lo hará. Ya analizamos que todo verdadero, yo debo de pensar en todo lo que es verdadero, algo que se ajuste a la verdad. Colocamos el ejemplo de Natanael. Cuando Jesucristo, el Señor, lo vio, habló de él y dijo: he ahí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, cuyo corazón no hay engaño. O sea, este era un hombre verdadero. Era uno que se comportaba de verdad. Era una persona que el Señor lo colocó como ejemplo. Este es un verdadero israelita, con principios inalterables. Qué bueno que el Señor dijese eso de nosotros. Ahí hay un verdadero hijo de Dios. Porque la iglesia necesita gente verdadera. Amén. Gente obediente. Gente que no hable más de la cuenta. Gente que ame a Jesucristo y ame su iglesia. Alabanzas al nombre de Dios. Gloria a Dios. He aquí tu alma, la verdad en lo íntimo. Poníamos el ejemplo de Absalón. Absalón no fue verdadero. Absalón estaba engañando al pueblo. Se hacía a la puerta del palacio y besaba a las personas que iban a pedirle audiencia al rey. El rey no podía recibirlos. Y ellos se devolvían con su problema y Absalón le decía: sé que has venido de muy lejos y aquí no te recibieron. Y lo besaba y le ayudaba. Pero no era porque Absalón amara a esas personas, sino que él buscaba un beneficio. Amén. No era verdadero. Amén. Lo que Absalón estaba haciendo no era verdadero, estaba engañando al pueblo. Amén. Y luego vemos cómo él se levantó contra su propio padre. Amén. Para quitarle el trono, para quitarle el reino. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con que ese espíritu que atormentó a Absalón venga a nuestra vida. Porque hay personas que a veces pueden llegar a nuestra vida e incomodarnos. Y nos pueden incomodar con palabras dulces, con palabras suaves. Pero su propósito es otro. Amén. Y nosotros hemos de tener el espíritu de Dios, discernimiento de parte de Dios, para saber discernir que pueden ser lobos disfrazados de ovejas. Amén.
También hay personas que llegan, pastor, me detestan, me ignoran, no cuentan conmigo, no me llaman, y a lo mejor puede ser todo lo contrario. Por eso siempre hemos de acostumbrarnos a escuchar siempre las dos versiones, porque cada versión trae su verdad. Amén. Y muchas veces dicen, no, es que no me quieren, es que no me aman, es que... Y a lo mejor puede ser todo lo contrario. Hay gente que tristemente no es verdadera, no es verdadera. Amén. Amén. Eso hablamos la semana antepasada. El apóstol decía, en esto pensar, pensar para corregir, para actuar. No para corregir a otro, no para decir el otro no es verdadero, es para yo pensar en mí, yo soy verdadero. Yo en verdad soy un verdadero amigo. Yo en verdad soy una persona digna de confianza, en la cual se puedan acercar a mí y comentarme alguna problemática, y yo soy esas personas dignas de confianza. O soy las personas que aparentemente no puedes contar conmigo, pero al momento estoy llamando y colocando la información, todo lo que me han dicho en secreto. ¿Será que yo soy verdadero? ¿Será que yo soy verdadero cuando de pronto veo la falla de alguien y le digo, tranquilo hermano, Dios te va a ayudar, Dios te va a restaurar? Pero cuando él da la vuelta, saco un arma de esa persona y a decir, no, y este, y a dejarlo por el suelo. ¿Será que yo soy verdadero? Qué bueno, hermano, que nosotros tratásemos a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Amén. La Biblia dice que con la misma vara que nosotros miramos, con esa misma vara nos van a medir. Por eso tengamos muy en cuenta cuando de pronto alguien se equivoque, cuando alguien falle, no vayamos de una con el bastón a señalar, con la vara a señalar, porque seguramente el día de mañana yo fallaré también, porque somos humanos todos. Amén. Somos humanos todos. Qué bueno que cuando alguien se equivoca, Dios tenga misericordia de esa persona. Porque ni el Señor Jesucristo, que tenía toda la autoridad para hacerlo, ni siquiera el Señor nuestro Dios levantó su dedo para señalar a esa mujer encontrada en adulterio. Amén. Ni siquiera Él lo hizo. Porque Jesucristo es un ser digno de confianza. Él es verdadero. Amén. Y Él es nuestro Padre. Amén. Y de Él aprendemos nosotros. Amén. ¿Cuánto da una alabanza al Señor Jesús? Gloria a Dios. Todo verdadero. Nosotros los cristianos no podemos ser falsos. No. Amén. Verdaderos. Pero no solo verdaderos, sino también todo lo honesto. Es que lo uno lleva a lo otro. Nadie puede ser honesto si antes no es verdadero. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Verdadero, que se ajusta a la verdad, que es real. Honesto es la virtud que consiste en decir la verdad. ¿Ve? Es la virtud que consiste en decir la verdad. Otro significado desde el punto de vista filosófico es una cualidad humana. Honesto, honestidad. Es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a como se piensa. O sea, que hay coherencia. Como piensa, así mismo vive. Como piensa, así mismo actúa. Pero hay otro significado también, y es la acción constante de evitar apropiarse de lo que no le pertenece. Aleluya. Es la acción constante de evitar apropiarse de lo que no le pertenece. O sea que cuando hablamos de honestidad, estamos hablando de personas que su virtud consiste en decir la verdad, siempre, es honesto. Su virtud es verdadero. Aparte de eso, tal como piensa, así vive. Es honesto. Tal como es en la iglesia, así mismo es en la casa. Tal como es en la iglesia, así mismo es en la universidad, en el instituto y en el trabajo. Es honesto. Esa persona es honesta. Esa persona es una persona que evita apropiarse de lo que no le pertenece. Honestidad. Tristemente,
Vivimos en un mundo lleno de gente deshonesta, gente que busca lo suyo, sin importar pasar por encima de alguien y de cualquier forma para conseguirlo. Gente que quizás anhelan quizás una posición y quieren esa posición y de pronto no les interesa las cabezas que tengan que pisar para alcanzar esa posición. Gente egoísta, gente que busca lo suyo. Si tienen que engañar, engañan. No importa el método, lo que importa es que necesito alcanzar esa posición. Y si tengo que mostrar una máscara, la voy a mostrar. Gente con intenciones muy malas, amén, pero sus acciones muy buenas. Hay gente así. Hay gente que tiene intenciones buenas y su acción es mala, se equivocó. Y a veces a usted no le ha pasado. Usted tiene una intención buena y se equivocó. Y dice, ay, es que no pensé que me iba a salir así. Ay, pero no quería esto, quería algo bueno, pero nos equivocamos en el proceso. Amén. Pero hay personas que su intención es mala. Amén. Es mala. Pero se presentan como ovejas, como corderos. Presentan una buena cara. ¿Sabe, hermano? La gente, muchas veces, la gente que anda sin Dios, ¿qué quiere decir? Amén. La gente que anda sin Dios, muchas veces presentan una máscara solo porque necesitan algo. Quieren apropiarse de lo que no les pertenece. O sea, son deshonestos, faltan a la verdad, no son coherentes, piensan en lo malo y están haciendo lo bueno, pero para ganar algo. O sea, son deshonestos. Una persona no puede ser honesta si antes no es verdadera. Por lo demás, todo lo verdadero, todo lo honesto, y luego sigue todo lo justo. ¿Cómo una persona va a ser justa? Y no hablamos de la justificación que solamente la podemos obtener a través de Cristo. No, no. Estamos hablando de una justicia que usted y yo podemos tener la capacidad de decir, no, se equivocó él. No, él fue el que falló. Aunque sea su hijo, aunque sea su hermano, aunque sea su papá, aunque sea su esposa, pero usted es justa. Si no es verdadera, si no es honesta, usted siempre va a querer barrer para su misma casa, aunque usted sepa que no es así, que no es así. En el mundo, no, mi hijo no se robó nada, no trate a mi hijo de ladrón, pobrecito mi hijo, no respete a mi hijo, y con la mercancía escondida debajo de la cama, la propia mamá se la guardó debajo de la cama. No, fue el día del frente. Claro, no puede aplicar justicia. ¿Por qué? Porque no es verdadera, porque no es honesta. Se está copiando de lo que no le pertenece. Y que Dios nos guarde en la iglesia de querer apropiarnos de lo que no nos pertenece. Vea, hermano, la gloria en la iglesia solo le pertenece al Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos guarde. Amén, gloria a Dios. Que Dios nos guarde en algún momento de querer llevarnos la gloria que le pertenece a Él. De enfadarnos porque no nos dieron un aplauso. De ofendernos porque quizás nos sentimos, quizás que no nos dieron de pronto el valor al trabajo que hicimos. ¿Usted qué sabe si Dios no le dio el valor? Que no se lo haya dado el hombre, es diferente. Pero a lo mejor Dios sí lo tomó en cuenta. Y eso es lo que importa. Pero a nosotros nos gusta que nos sobre la chaqueta, que nos acaricien, que el hombre nos dé un aplauso. La gloria solo es para el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe? Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, fueron personas deshonestas. Personas deshonestas. Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un levita natural de Chipre, tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Seguramente se llevó una ovación. Uy, qué buen corazón, gracias Bernabé.
Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió una heredad, su esclavo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué vino Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí vemos una triste historia de cómo el enemigo tentó a estas dos personas de la iglesia, Ananías y Safira, y los llevó a que cometieran dos pecados terribles. Dos pecados terribles. Tentaron al Espíritu Santo. Mintieron al Espíritu Santo. Dos pecados contra el Espíritu Santo. Fueron personas, Ananías y Safira, que se que presentaron queriendo engañar a la iglesia. Se presentaron delante de la iglesia queriendo llevarse una ovación. Se presentaron con una máscara. Se presentaron para que la iglesia quizá le diera un aplauso, le diera un reconocimiento, cuando ellos sabían dentro de su corazón que no estaban haciendo bien, que no estaban haciendo bien, que estaban mintiendo, estaban faltando a la verdad, no buscaban la verdad, no amaban la verdad, buscaban un reconocimiento, querían salir, sobresalir por encima de los demás. Y yo me pregunto, ¿qué se ganaban con eso? ¿Por qué fueron deshonestos? Deshonestos. Sí, porque deshonesto quiere decir falta de honradez, falto de verdad. ¿Qué tal personas que se pueden presentar delante de la iglesia aparentando una espiritualidad que no tienen? Eso es deshonestidad. Aparentando una vida espiritual que no llevan. Que no llevan. Y quizás en la iglesia se presentan de una manera y se presentan delante de los siervos de Dios de una manera, pero allá donde aparentemente nadie los ve, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo es la manera que usted y yo hablamos? ¿Cómo es la manera que usted y yo nos conducimos? ¿Cómo es la manera en que reaccionamos? Como que queremos engañar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pero claro, detrás de esta deshonestidad está Satanás. Está el enemigo. Pedro lo identificó. Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué le has dado al enemigo oportunidad para que haga ese mal en tu vida? ¿Por qué quieres engañarnos? ¿Por qué faltas a la verdad? ¿Por qué eres deshonesto? Pero luego llega la esposa y también comete el mismo error. Vaya, qué tristeza que este matrimonio se haya perdido. Dios mío, la cabeza de la familia arrastró a su esposa, pero la ayuda idónea se dejó arrastrar también. Si uno de los dos se para firme y dice: no, vamos a ser honestos,
Vamos a decir, la vendimos en tanto y le vamos a dejar tanto a ustedes y nosotros nuestro. ¿Qué problema tiene eso? El problema es que querían engañar. Querían llevarse una gloria que no les pertenece. Amén. Que no les pertenece. Que Dios guarde su iglesia. Amén. Levante su mano y bendiga al Señor, guárdame. El libro de Judas, el capítulo 1, el verso 16, nos dice un versículo. Judas 1, 16, lo está hablando antes de tener cuidado de seguir ciertos caminos de ciertos hombres. Menciona a Caín, a Coré y a Balaam. Caín, Coré y Balaam. Y el verso 16 los resume. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo le digo a Dios: guárdase de esta gente, de verdad. Lo tremendo es que esta gente algún día lo vamos a tener dentro de la iglesia. Y nos sentaremos y comeremos con ellos en la misma mesa. Nos reiremos, comeremos pollo, carne, puntaese, lo que comemos, sabroso, chuletón, comeremos langostinos, una vez, y todo eso es muy bueno. Pero su corazón son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Y yo le digo a Dios: Señor, cuando esa gente llegue a la iglesia, prepara la iglesia. Amén. Prepáranos. Amén. Para que cuando nos sentemos con estos personajes, nos podamos identificar. Amén. Y aferrarnos más a tu mano, Señor. Amén. Sí. Amén. Caín fue deshonesto. Hermano mío, ven, acompáñame al campo, ven, mi hermano menor. Y seguramente lo llevaba abrazado, pero su corazón ya llevaba a matarlo. Ya en su corazón llevaba a quitarle la vida. Que Dios nos guarde de personas de esa manera. Que se acerquen a nosotros y nos digan: hermano, te amo por el amor. Y hasta nos dirige la canción: te amo por el amor del Señor. Yo te amo por el amor del Señor. Pero ven, en el corazón nos quieren hacer un daño. En el corazón hablan nuestras espaldas. Amén. En el corazón son sin misericordia. Amén. Ven un error y machacan la cabeza del pobre hermano. Amén. Quieren darle muerte al hermano. Como que les cuesta, como que les molesta ver a ese hermano con vida. Como que les molesta ver que ese hermano es usado por Dios. Caín, Dios exaltó a Abel porque Abel lo hizo bien. Caín, tú tienes oportunidad también de hacerlo bien. Arrepiéntete de lo mal que estás haciendo y haz las cosas como a Dios le agrada. Caín no escuchó esa palabra de Dios. Amén. Que Dios nos guarde de que haya en nosotros desde el corazón algo raro cuando algún hermano nuestro es honrado. Hay un versículo que está en Jeremías, no recuerdo el capítulo, se lo debo. Dice: ¿qué harás cuando ponga en autoridad a los que enseñaste a ser tus amigos? ¿Qué harás cuando los que estén en autoridad sean tus propios amigos? ¿Será que le reconocerás esa autoridad? ¿O murmurarás? ¿Qué harás cuando venga alguien nuevo y Dios lo llene con el Espíritu Santo y tenga esa pasión por Dios que tú has perdido y Dios lo ponga en autoridad? ¿Qué harás tú? ¿Cómo se ocurre? Mire. Y comiences a hacerle mala atmósfera al hermano, mala atmósfera al hermano, a ponerle zancadilla. A ver por de dónde te puedes agarrar. A ver de dónde puedes acusar. Hay un acusador, es el enemigo. Él es el acusador. A ver de dónde podemos agarrarnos. A ver, para ponerle la zancadilla. No para que el hermano sea edificado.
amén. Gracias a Dios aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Amén. Digan amén. Amén. O sea, hay alguno de esos para escorrer. Claro, si hay uno de esos tomando, pues ya es correr, entonces. Espiritual, correr espiritual. Aleluya. Murmuradores. Coré, terrible, se coré. Se coré, fue y le dijo a Moisés: Moisés, ¿a ti quién te ha puesto para que nos tengas autoridad sobre nuestras vidas? Qué pesar del pueblo, número 16, le hago en casa. Qué pesar del pueblo, te estás enseñoreando de nosotros. Y la gente que lo escuchó dijo: es verdad, ese Moisés sí que es malo. Está trabajando, está tratándonos imperiosamente, o sea, está siendo muy autoritario. Pero no porque Coré amaba al pueblo, quería ser señor él del pueblo. Por eso Dios mandó, ¿qué hizo Dios? Mandó un terremoto y encerró la tierra y los tragó vivos. Porque esa gente es deshonesta. Deshonesta. Balaam, no por deshonesto, queriendo vender al pueblo de Dios por dinero, por un deseo personal. Por un deseo personal. Entonces dice: estos son murmuradores querellosos. La palabra querelloso quiere decir que se queja con frecuencia y sin motivo aparente. Hay gente que se queja mucho. Dice que hablan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esa palabra adular quiere decir alabanzas al nombre del Señor, alabar de forma exagerada y generalmente interesar a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Que Dios nos guarde de la gente educadora. Vea, hermano, yo le voy a dar un consejo. Que yo me tomo esto aquí. Cuando alguien se le acerque a usted y le diga: qué guapo eres, créele la mitad de la mitad, para que luego, cuando te desilusiones, no sufras. Amén. Sí, créele la mitad de la mitad. Yo no he visto que hay personas que llegan y eso le piropean, y dice: ya están a los hijos. Ella sabe cuando los hijos quieren algo. Como la chilindrina: papito lindo, mi amor, uy, 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 uy. ¿Cierto? Ya habían echado, ¿no? Sí. También. Ay, papito lindo, uy, 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 y así, así. Y luego, ¿qué? Luego le caía, bueno, para la chupeta. Para la chupetola de esa, no es la chupeta esa. ¿Sí? Y usted ya sabe, ¿cómo? Que su hijo a veces se porta con groserías con usted y conmigo. Y pasan con altivez por la casa. Y usted ya sabe cuando quieren algo. Ah, está aquí, porque usted la ve que uy, lavó los platos sin decirle nada. ¿Verdad? Recogió la cama. Y usted ya está esperando que le venga el varillazo. Y preciso. A ver, dime qué quieres. Ay, mamá, sí quería unos tenis, unas zapatillas. Quería el último móvil que salió, el iPhone 10. Ay, bendito el Señor, ¿verdad? Que Dios nos guarde de la gente adoradora. Amén. De la gente adoradora. Yo le decía a los hermanos allí antes que entré ya pastor, y les decía: ay, pastor, que nunca lo trasladen, que nunca lo trasladen. Y yo a veces le decía, ¿y bueno, es de verdad o es de mentira? Sí, porque que nunca lo trasladen a uno cuando todo es sonrisas. Pero cuando uno comienza a decirle a la gente: no, eso no se hace, eso no es así, entonces ya el pensamiento cambia. Que se lleve de ese pastor. Ay, no me gusta ese pastor. No me gusta ese pastor. Ese pastor no, ¿qué hace aquí ese pastor? Y hay gente que de frente abraza. Claro. Gente que es deshonesta. ¿Cómo llegó Judas? Llegó del maestro. Lo abrazó, le dio un beso. ¡Maestro! Y el maestro le dice: amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregando a tu maestro.
Le daba besando, pero le llevaba la bandola detrás que lo iba a coger. Que Dios guarde a la iglesia de su espíritu malo, diabólico. Amén. Necesitamos gente honesta, gente sincera, gente de verdad. Por eso hay un verso que dice por ahí: Señor, guárdame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Amén. Amén. Sí. A veces hay gente que muerde la mano del que le da de comer. Pero usted no es de eso, ¿verdad? Amén. Dígale al que está a su lado, dígale, usted no es de eso. Usted es una persona honesta. ¿Cierto que sí? Dígaselo. Eso sí, dígaselo pelándole los de leche. No sea que de pronto le volteen para otro lado. Aleluya. ¿Saben qué? No terminar con esta historia, hermano. Porque el Señor nos invita a eso. Todo lo verdadero, ya lo hablamos. Todo lo honesto, estamos hoy. Muchas veces nosotros tenemos que ser sinceros y a veces no somos honestos. A veces fallamos en eso. A veces lo hacemos. David, el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel, el hombre que cuando cantaba a Dios y tocaba el arpa, los demonios huían. ¡Tremendo! Con la mera sonar el arpa y el cantar, y ya los demonios salían huyendo. Pues un día ese hombre se levantó y oró bien la guerra. Y se levanta y sale a la terraza. Todos los soldados están en la guerra y llega David, mira por allá y ve a una mujer muy bella. Y la manda a llamar sin antes preguntar quién era. Y dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Ah, ya le dieron la información. Tiene marido. O sea, no te pertenece. Recuerda que honestidad es aquel que evita apropiarse de lo que no le pertenece. Ya le dijeron: esa mujer no es tuya. Tiene marido, se llama Urías heteo. Pero ¿qué hizo David? Envió mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. ¿Cómo la ve? Esa es la embarazó a un rey. ¿Qué peligro? Peligroso es David. Y ella le mandó carta: David, estoy en embarazo. ¿Qué hace David? Mira, estamos hablando de un hombre de Dios. ¿Qué hace David? David no se le ocurre otra idea de que cree. Envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo, verso 6. Y Joab envió Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Mira pues ese David, que es honestidad, ¿cierto? ¿Qué más, Joab? ¿Qué más? Urías, ¿cómo está Joab? Ya, bien, está bien. ¿Y cómo está el pueblo? Bien. ¿Y cómo va la guerra? Vamos ganando, mi rey, vamos bien. Ah, vale, está muy bien. Y después le dice David a Urías, verso 8, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ese David, ¿sabe qué estaba haciendo? Deshonesto. Lo mandó que esté a su casa. Vaya para casa, mi hijo, y lave sus pies. En otras palabras, vaya usted con su mujer, que vaya, vaya. Y duerma con ella, se lo merece. Pero Urías no fue así. A veces hay gente que nos enseña honestidad. Urías no hizo eso. Se quedó a la puerta de la casa del rey. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Porque dice: ¿qué tú? ¿Ya que estás aquí? Aprovecha. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David. Yo creo que esto fue una cachetada para David.
Hay gente que nos da cachetadas, hermano. Esto fue una cachetada para David. Mira lo que le dice Urías al hombre de Dios. Mira lo que le dice: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Es que era el tiempo en que David tenía que estar en la guerra, y un soldado le estaba diciendo a David lo que él tenía que hacer también. Dice: no, yo no voy a hacer eso. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, mientras que mis amigos, mis hermanos, que están allá exponiendo su vida, yo voy a dormir con mi mujer. ¿Cómo haría David aquí pensando en todo esto? Si supieras que me dormí la tuya. Dentro. Ve, qué deshonestidad. Ahí estaba adulándolo David: vete a tu casa, hombre, tú buen soldado, vete para allá. Pero por dentro la intención era otra vez. Intenciones malas y acciones buenas. La intención de David era que él fuera a dormir con esa mujer. ¿Para qué? Para que cuando esa mujer diera luz, dijera: el hijo es suyo. El hijo es suyo. Tremendo, ¿no? Sabente, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué hizo David? David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Así que David lo invitó a comer a su mesa. Siéntate aquí. ¿Cómo se sentiría Urías bebiendo del vino que bebe el rey? No es cualquier vino. Comiendo del plato que come el rey, sus cubiertos de oro, de plata, sus tazas, sus copas. Urías estaría pensando: uy, el rey me va a dar un ascenso a mí. Me van a ascender seguramente. Yo soy un buen soldado. No sabes lo que el rey estaba pensando en él. Todo lo contrario. Lo voy a emborrachar para que borracho vaya y se acuerde con su mujer. Y ni a un borracho este hombre fue deshonesto. Y cuando le dan a David la noticia: oye, David, no fue a dormir con su mujer. ¿Sabe qué hizo David? Envió una carta. Y dice: Urías, llévate esta carta a Joab. Y en esa carta decía: póngalo al frente para que muera. Y la honestidad de Urías, Dios mío, como por curiosidad, yo hago el sol en el camino y luego miro cómo lo pego, ¿verdad? Llevo colmón, pegastín, lo que sea que viene ese tiempo. Llevaba en su propia mano la carta. No había hecho nada malo este hombre. Solo con esto. Y aquella solicitud la de David. Se apropió de lo que no le pertenecía, de su mujer. Faltó a la verdad con este hombre. No fue coherente con sus pensamientos. Actuó de una manera, pero pensaba otra. Deshonestidad. Deshonesto totalmente. Y fuera de eso lo manda a matar. Ah, como soy el rey, ¿quién me va a decir algo? Como soy el rey, nadie se da de cuenta. Pero arriba en los cielos hay un Dios que todo lo ve. Y dice que todo lo que hizo David fue abominable ante los ojos de Dios. Todo es todo. Claro, David se equivocó. No solamente se equivocó esa vez, también se equivocó en una ocasión cuando mandó a censar al pueblo. Lo mandó a censar porque quería mirar cuántos soldados tenía, confiando más en la fuerza humana que en el poder de Dios. Y eso a Dios no le agradó. Y entonces Dios le da una sentencia a través del profeta Gad y le dice: tienes que escoger algo, porque has fallado, David, si has fallado, ¿qué vas a escoger? Una de las tres: o que tus enemigos te persigan, o un tiempo de hambre, o la espada de Jehová sobre tu casa y sobre tu pueblo por tres días. Y entonces David dijo: no, no caiga yo en manos de los hombres. Es mejor caer en manos de Jehová, que aún en su vida se acuerde de la misericordia. Y ahí entonces el ángel de Jehová había matado como 70,000 personas ya en Jerusalén. Iba a destruir la ciudad. Y entonces aquí es donde ya termino. Porque podemos ser deshonestos. Pero
¿Sabe qué es lo que le ayudó a David? Porque aunque David era deshonesto, también era honesto. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí sabe por qué? Porque David no se excusaba de sus errores. David no buscaba culpables de sus fallas. David no decía, no, toda la culpa es de ella. Toda la culpa es de ellos. No, David ponía el pecho. Yo he fallado, aquí está el pecho. Y ponía su cara y decía, la culpa es mía. Y cuando el ángel iba a destruir, David se puso, ahí no lo destruyas, Jerusalén, no lo destruyas. ¿Qué han hecho ellos? Ellos no han hecho nada. El que he fallado no he sido yo, yo he sido el que ha fallado. Y dice el verso 17 de primera de Crónica 21, dice así: alabanzas al nombre de Jesús. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, porque David tenía corazón de pastor. David veía el pueblo como su rebaño, como que David se acordó cuando el oso y el león iban a comerse a sus ovejas, y David salía detrás de esos osos, detrás de esos leones, y exponía su vida para guardar la vida de una de sus ovejitas. Y David dijo: ¿pero qué he hecho? Yo he sido el que ha pecado, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Yo soy el culpable. O sea, este hombre enfrentó el problema. No sacó excusas. Yo soy el culpable. Y cuando pecó con Betsabé, acompáñame, hermano. Cuando pecó con Betsabé, también hizo lo mismo. Pero ustedes, hago un paréntesis. En esta historia del censo, el ángel le dice: vaya, dígale que haga un altar y un holocausto allá en la hacienda del hombre que me llamaba la una. Y va a David. Y cuando lo vea la una que va llegando, ornando a la una, mismo nombre, se le acerca y le dice: rey, ¿qué quieres? Y yo quiero tu hacienda y tus vacas y tu ganado, lo quiero. ¿Cuánto vale? Véndemelo a contar por precio justo. Y ese hombre le dice: no, mi rey, si usted es el rey, ¿cómo le voy a cobrar a usted? No. Es gratis. Esto es suyo. Coja lo que quiere y sacrifíqueselo a Jehová. Pero mire la honestidad de David, porque aunque fuera deshonesto, también era honesto. ¿Sabe qué dijo David? No. Véndemelo por precio justo, porque no voy a dar sacrificio a Jehová que nada me cueste. No le voy a dar algo a Dios que no me cueste nada. Hay gente que quiere que todo sea fácil. Que sea otro el que ore por mí, que sea otro el que vaya a las vigilias por mí, que sea otro el que ayune por mí, que sea otro el que lo haga todo por mí. No, Señor. Y entonces hay gente que se esconde detrás de un cansancio, detrás de una enfermedad, detrás de un no sé qué. David dijo: no, Señor. Yo fallé, yo pago. Y ahí se presentó delante de Dios. Y cuando falló con Betsabé, también hizo exactamente lo mismo. Salmo 51, el salmo del refugio, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Las mías son muchas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que David, vemos aquí que David no busca culpables en otros lugares. No vemos a David aquí echando la culpa a Betsabé. Dios, es que Betsabé, ¿quién la manda a bañarse allá en la terraza? David no culpa a Betsabé. David reconoce su error. Él no culpa a los demás. Él reconoce que lo que está viviendo ahora es producto de su muerte.
tiene la humildad, tiene la capacidad de reconocer, aunque fue deshonesto, ahora está siendo honesto. No está faltando a la verdad, está diciendo con verdad: yo he pecado, reconozco mi pecado. Está siendo con verdad coherente lo que está pensando en el corazón, su falla. Eso mismo está demostrando, postrado en un altar. Pero el Señor, tuya la misericordia. Aleluya. Amén. Aunque era, fue deshonesto, fue honesto. La Biblia dice: por lo demás, hermano, hay cosas que tenemos que corregir. Hay cosas en las que tenemos que madurar un poquito ya. Dice: todo lo verdadero. Ahora, todo lo honesto. En esto pensar. Reflexionar. Usted internamente, usted. Es algo que se analiza personalmente. No pienso para corregir a los demás. Es para yo mismo corregirme. Hermano, usted ha pensado en lo difícil que es usted a veces. Yo he pensado en lo difícil que soy muchas veces. ¿Y usted no ha pensado que muchos rechazos que a veces nos hacen es culpa de nuestro comportamiento? A veces es culpa de los... Es que no, una hermana decía: pastor, es que nadie quiere cuidar a mi hijo. ¿Cómo que quién te lo va a querer cuidar? Yo tengo la joyita que es. Venga, muerde. ¿Quién va a querer que me enseñe en mi casa? Si también tengo hijos, para que me esté mordiendo a mis hijos. A ver, usted tiene que reconocer lo difícil que somos a veces. Eso es un estilo. Reconocer. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Usted y yo debemos de ser honestos. Que lo que somos aquí también debemos de serlo afuera. Amén. Y cuando alguien vaya a decirle algo que no debe de decirle, se debe de ser honesto en saber que el chisme es malo. No se preste para comentarios. No se preste para comentarios. Sea honesto. No hable mal de su amigo, de su amiga. Sea honesto. Sea honesto. Vaya con verdad. En el mundo hay mucho deshonesto, hay mucho picaflor, hay mucho mentiroso. Se muestra de una cara, pero es diferente. Amén. Necesitamos que Dios en esta noche derrame de su espíritu y nos ayude. Amén. Y nos guarde de esa gente mala. No te pido que nos quiten del mundo, sino que nos guarden del mal de esa gente. Que Dios nos guarde, iglesia. Amén. Que Dios nos guarde. Voy a invitar que se pongan sobre sus pies.